Amigos, estoy aquí en Cancún. No sé, no tiene ni pies ni forma este video, neta. No sé qué chingado va a pasar cuando edite todo. Pero bueno, chequen la calidad de esta agua, que perroncísima está. Vamos a ver qué sale, porque me han pasado un chingo de desgracias. Aún no les voy a contar cómo, pero... Oh, pero perdí un balero cerámico. Pero gracias a Dios me encontré un güey súper genial, a unos güeyes súper geniales que me ayudaron. Entonces, pues bueno, ya verán en el video completo. Estamos en Cancún, aquí está Ruby conmigo, obviamente. Vamos a ver qué podemos hacer. Les digo que no sé qué pasa, qué chingado hay ahí. Y vamos a ver si podemos hacer el video tal y como Dios me encargó que lo hiciera. Próximamente nos daremos cuenta si sí o no. Mientras, vamos a disfrutar. A ver, una, dos, tres. El agua también aquí es súper cristalina, se ve azul turquesa, bien perro. Y la arena, impresionante, neta. Así se ve abajo del agua. Y así se ve afuera del agua. No manches, qué chulada de playa, neta, Es la primera vez que vengo a Cancún y estoy muy impresionado. Menos de los precios, hay como que... Pero bueno, vamos a ver mañana que vayamos a patinar, a ver qué tal. Ando en la zona hotelera, por fin tuve un momento para patinar, para recorrer. Gracias. Creo que aquí no hay malecón, pero esa zona es la zona donde toda la gente sale a conocer, a comprar recuerdos. Y también es donde la vida nocturna está súper cabrona, porque la neta es que está muy chingón. Y lo más perrón que me tocó ver aquí afuera es que toda la zona hotelera está recorre esta ciclovía. Un chingo de gente pasa por aquí, entonces pues tienes que andarte cuidando de los turistas. Pero fuera de eso está muy chingón. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar aquí y les muestro un poco de lo que hay. Esa zona que acabamos de pasar es donde están los bares y los antros más grandes, los más populares, como el Cocobongo. Y aquí estamos en el mercado Flea Market, que es donde venden artesanías y todo, como los recuerditos. Obviamente podemos llegar más para allá, pero no lo vamos a hacer porque vienen muchos turistas ahí que no me van a dejar pasar. Vamos a regresarnos mejor y vamos para el otro lado, que es para donde yo realmente voy. Ahorita nada más vine para acá para grabar un poco, pero vamos a donde realmente me dirijo y nos vamos a topar con Rubí ahorita para acá. Pero chequen, aquí parece es otro mundo, no manches. Está muy padre. Patinar es un poco difícil, pero aún así. Hola, para Cocobongo. Esta zona de los bares está un poco difícil para patinar, pero aún así está bien. Lo chido. Lo chido de esta parte de Cancún es que pasa aquí la ruta 1, que es donde puedes agarrar el camión, recorre toda la zona hotelera y todavía va más para el centro, recorre muchas partes de la ciudad. ¡Ay, qué terrible! Sí, les recomiendo mucho entonces, aunque no vengan a los antros,
Yo no soy mucho de antro, pero sí está chido venir a ver cómo están las luces y todo el movimiento aquí de noche. Y como les digo, hay rutas de camiones para que vengan. No es necesario que gasten en taxi, que son carísimos los hijos de perra. Algo que se me hace muy raro de aquí, de Cancún y de Playa del Carmen, es que neta estos pueblos, bueno, Cancún creo que es una ciudad, pero estos lugares más bien están hechos neta para andar en long, en patines y en bici. Sobre todo aquí en Cancún, que tiene esta ciclovía que recorre neta kilómetros y kilómetros y kilómetros. Está diseñado para que andes a toda madre en tu bici, en tu long, pero se me hace raro que no he visto a nadie. No he visto a nadie en bici, no he visto a nadie en longboard. A un chavo vi nada más en patineta hace rato. Y algo también chido es que, bueno, ahorita los voy a mostrar. Ya los vi que están un poco lejos, pero aquí sí funcionaron los patines eléctricos. O no sé si sean nuevos y todavía no descubren que no están tan chidos. Pero si aquí sí funcionaron, pues está chido, ¿no? Obviamente. Imagínate poder patinar para ir a tu trabajo, a tu escuela, o simplemente para dar la vuelta, o para ir un tour incluido, ¿por qué no? Y tener estas vistas. Todo el camino, todos los días, a todos lados. Y lo más chido es que cuando no es vista de un hotel, cuando no es una arquitectura o un jardín chido, es la playa o los bares. O sea, aquí en Cancún todo está bien chido, todo está como muy, muy perro para grabar. Entonces sí, no entiendo por qué la gente aquí no patina tanto. Debería haber un No Brakes sucursal Cancún para que la gente se anime más. Y miren, justo aquí están los patines de renta, marca Bird. No sé si aquí los usan mucho o no, pero he visto mucho, sobre todo por esta calle, por el Boulevard Kukulcán. He visto que hay muchos y es una iniciativa que se me hace chida. Se me hace que no sirve mucho, pero no está de más si en alguna ciudad sí sirve. La calle que íbamos hace rato es la zona de todos los restaurantes y por esta calle es la zona de esta. Entonces se ve muy chido. Bicis. Primeras bicis que veo. Más bien la ciclovía la usa gente para caminar y así, porque para patinar y para andar en bici muy pocos, como hemos visto en este video. Verán, Cancún es un lugar excelente para patinar. Obviamente no pude recorrer muchos lugares porque pues vengo en plan vacacional, no tanto en plan de grabar.
Playa del Carmen, por otro lado, es una historia completamente diferente. También está muy chingón, pero es, sí es diferente, completamente diferente. Es más, ¿por qué? ¿Para qué les digo? Mejor chequen esto.